Costa Rica, la selección de Luis Fernando Suárez, jugando en este cuadrangular internacional en el Goyan Stadium ante la Corea de Paulo Bento. Acá está el portugués, que tuvo de arranque a Heung-min Son. Obviamente fue figura. Son, este disparo anunciaba lo que iba a suceder más adelante. Rápida ventaja para los asiáticos, porque a los 8, Jong Gong-hyuk juega para Wang Hee-chan. Gong-hyuk y el centro, y la definición así es de Juan Hee-chan. Segundo grito en el año para el mediocampista ofensivo, que fue en el Wolverhampton, en la Premier. La preocupación pasaba a Suárez. Recuerden que Costa Rica forma parte de un grupo complejo. Debuta contra España el miércoles 23. Y también tiene en esa zona a Alemania y Japón. Tremenda respuesta de Francisco Calvo por dos veces en la línea. Primero ante Hee-chan, tapaba como podía Alvarado. Son salvaba a Calvo, aparece Chan-Hul y otra vez Calvo. Pero a los 41, en las primeras incursiones en el partido, en el área enfrente, Costa Rica lo empata. Pelotazo para Campbell, pase para Torres. Este va a sacar el centro. El que la peina es Jeong y por el segundo palo aparece Bennett. Este chico, delantero, joven, que marca por primera vez con la selección mayor de Costa Rica. Pibe que debutó en Herediano, tan buena impresión causó que ya lo compró el Sunderland. Juison Bennett, autor entonces, justo en el cierre de la primera parte, del gol de la igualdad. Y la frustración le iba a pasar a Paulo Bento. ¿Por qué? Porque en el complemento, Heung-min Son, presionado por Campbell, pierde. Abre Campbell con Zamora. Allá aparece Zamora en el área. Levanta el balón. Cabezazo de Contreras. Tapa Seung-yu Kim. Y el mismo joven Bennett, 18 añitos. Primer partido en el que mete de a dos goles en un mismo juego como profesional. No solo en su selección, en clubes también. Bueno, una aparición que llena de esperanza a los ticos. Para dar la nota, lo decíamos, en una zona muy compleja. Recordemos que la de Corea del Sur, que va a debutar contra Uruguay el 24 de noviembre, es la zona H, que también integran Ghana y Portugal. A buscar el empate con todo. Corea, increíble la chance que no puede aprovechar Juan Wijo en ese rebote tras el desborde de Hee-chan, que juega en el Olympiacos de Grecia. Campbell, Zamora, Campbell, gran pared. Johan Venegas, a lo mal que le pegó Venegas. Johan, querido, desde una posición inmejorable como para asegurar la victoria de los costarricenses. Pelota para Son, el 7, el capitán. Calvo no puede pararlo. Disparo del Tottenham, lo movieron justo, por eso le salió la posición de Alvarado. Alvarado, dijimos, el uno va a ser protagonista, porque faltando 10 minutos para el cierre del encuentro pasa esto. Nathan Ho con el pase largo, sale Alvarado y mete la manito afuera del área. Ah, un verde. Roja directa, claro, acción de último recurso de Alvarado, que se dio cuenta que no llegaba. Calculó mal y ahí mete la mano afuera. Y sí, si no, se la robó. Patrick Sequeira iba a ingresar en lugar de Campbell. Claro, para atajar en estos últimos minutos del partido. Pero llegó el tiro libre de esa falta que había cometido Alvarado. Y Son es Son. La clavó en el ángulo. Está de racha el surcoreano, que venía a anotar un hat-trick en la gran goleada del Tottenham 6-2 ante el Leicester por la Premier. Y eso que solo jugó el segundo tiempo de ese partido con su selección. Mantiene la tónica de gol. Sun Jung-ho recupera, intenta el arco para darle la victoria a Corea del Sur. No pudo ser, desvío de Sequeira. Cobraron córner. Se terminó este emotivo duelo 2-2. Un cuadrangular internacional del que forman parte también Camerún y Uzbekistán.